Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Okay. Bien, yo solamente dos cositas antes de comenzar con lo de hoy. Primero, lo del examen. Aún estoy esperando la confirmación del aula. El jefe me va a comunicar exactamente cuando esté el aula. O sea, no solo me van a decir, ah, en tal aula está disponible. Yo ahí se los comunico por el grupo en cuanto me lo hagan saber. Eso por un lado, y por el otro, solo comentarles que en el ejercicio con el que nos tuvimos un buen tiempo la última vez estaba bien fácil, solo que no lo hicimos rápido por simple y sencillamente pereza. Porque lo único que había que hacer era utilizar dentro de la demostración del teorema 2.1, si no me equivoco, aparecía la derivada de los pesos vi en XY. Y esto había que, teníamos esto, y por otro lado también teníamos calculada la derivada de pesos vi en XY más 1. Déjenme revisar solo para estar seguro del índice. Y aparecía también, sí, aparecía este, el peso vi, el de arriba, y aparecía el peso vi menos 1 prima en XY. Entonces, había una fórmula para cada uno de estos. El punto es que si este lo hablábamos en y igual a 2, nos daba la primera fila, que era la que nos faltaba. El asunto está en que para encontrar la última fila, que era la que correspondía al mu sub n más 1, lo que había que hacer era, en lugar de estar esperando que alguna de las fórmulas funcionara, lo que había que hacer era literalmente sacar la derivada de p sub n y evaluarla en x sub n más 1. Eso era exactamente lo que había que hacer. No era buscar si alguna de las fórmulas encajaba, sustituyendo, haciendo la sustitución adecuada. No, simple y sencillamente calcular la derivada de p sub n y evaluarlo en x sub n más 1. Eso era todo lo que había que hacer. Entonces, la forma del p sub n se encuentra directamente del lema 2.1. Entonces, se toma el polinomio del lema 2.1, lo deriva, lo evalúa en i igual a n, y, mejor dicho, para no andar con misterios, simplemente se toma este polinomio, que es el del lema 2.1, sustituye i igual a n, luego deriva, luego evalúa en x igual a x sub n más 1, y ya está. El resto va a ser sustituir los valores de los es, que también están en el lema 2.1, y con eso se acaba el problema. En sí, la parte que nos faltaba era esto, ponernos a trabajar básicamente, porque era tomar esto que ya estaba, derivar y evaluar en x sub n más 1. Eso era todo lo que faltaba, y con eso se obtiene la última ecuación, luego de hacer unas sustituciones parecidas a las del teorema 2.1. Entonces, sí llevaba su trabajito, pero la parte clave era esta, era la que nos faltaba. Pero bueno, entonces creo que ya con eso lo podríamos terminar, ya que fue el único con el que nos quedamos pendientes. Ok, sin embargo, ya para hoy debemos comenzar el segundo parcial, menos con las primeras partes, parte de la introducción del segundo parcial. Entonces, vamos a eso. Entonces, 21 de febrero, vamos a empezar el segundo parcial, contenido. Y vamos a ver. En este parcial, con lo que vamos a empezar es con la factorización LU, pero en este caso ya a nivel
completo, es decir, vamos a trabajar la factorización L1, no de sistemas tridiagonales, sino de matrices en general. Vamos a ver cómo se hace y en qué caso se puede hacer. Entonces, vamos a ver. Partamos de un sistema de 3x3. Realmente, antes de haber empezado el curso, nosotros teníamos todos los conocimientos para deducir la factorización LU, porque lo único que necesitamos es el proceso de eliminación gaussiana. Eso es todo lo que ocupamos para construir una factorización LU. Entonces vamos a retomar ese proceso de eliminación gaussiana para mostrar explícitamente cuál sería la deducción. Entonces vamos a empezar por ahí. Eliminación gaussiana. Vamos a revisarlo nuevamente. Primero vamos a partir con un tamaño de matriz n igual a 3 para poder tener algo con lo que trabajar. Siempre que uno experimenta con una teoría nueva, usualmente es adecuado trabajar con un problema de juguete. Un problema de juguete es uno con el que uno puede trabajar y experimentar varias cosas. No todos los problemas sirven como problema juguete, porque hay algunos que son bien sencillos y no tiene uno el análisis que requeriría para generalizar, pero en este caso sí lo vamos a trabajar. ¿Y con cuál vamos a trabajar? Con un sistema de 3x3 de la siguiente forma. Considere el siguiente sistema de 3x3. ¿Sí? Entonces el sistema va a verse un poco rara la notación, pero es con un propósito. A sub 1, 1 y con supraíndice S1 entre paréntesis, por multiplicado por X1, más A1, 2 supra 1 por X2, más A1, 3 supra 1 por X3, igual a B1. Esa es la primera ecuación. Esa primera ecuación la vamos a llamar 1 en romano. Y continuamos. Luego el A21 supra 1, X1. A22 supra 2, X2. Más A23 supra, perdón, aquí le puse supra 2, pero todavía es supra 1. Todos son supra 1 en este sistema. X3 igual a B2. A31 supra 1, X1. A32 supra 1, X2. Y A33 supra 1, X3 igual a B3. Segunda sería la ecuación 2 y la última sería la ecuación 3. Así. Entonces, ¿cómo es el proceso de eliminación gaussiana? Y aunque sé que todos aquí ya lo sabemos, por favor, llevemos la línea que lógica que vamos desarrollando, porque es la línea lógica que se va a generalizar. Entonces, el proceso de eliminación gaussiana es, usted toma esta ecuación. Si A sub 1, 1, supra 1, que es el primer coeficiente, es distinto de 0, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, eliminamos este coeficiente de aquí y este otro, ¿verdad? Ahora, precisemos un poco más esa palabra de eliminar ese coeficiente. Entonces, realmente lo que haríamos es tomar la fila 2. Y restarle un cierto múltiplo que le voy a llamar aquí L21. ¿Okay? Permítame. Una cosita. L21 supra 1. Voy a colocar el supra 1 también. Esto por la primera ecuación. Donde, ¿quién sería este L21 supra 1? Siguiendo la lógica del sistema de eliminación gaussiana, es simplemente el A21
supra 1 entre el A11 supra 1. ¿Okay? Al hacer este procedimiento en la primera, en el primer término, yo tendría esto y le restaría esta expresión multiplicada por este otro término. Se cancelaría el A sub 1, 1 y quedaría menos A21 supra 1 por X1 y se cancelaría, ¿no? Ok. Y luego los otros términos sufrirían cambios debido a esta operación. Pero con esto, nosotros arreglamos o hacemos el primer paso en la fila 2. Y en la fila 3, lo que haríamos sería la fila 3 menos un cierto número que vamos a llamar L31 supra 1 por la fila 1, donde este número, que le llamamos así L31 supra 1, no sería otra cosa que A31 supra 1 entre A11 supra 1. Ok, ven que realmente estas dos operaciones de aquí, nosotros podemos simplificarlas de manera muy, muy adecuada de la siguiente forma. Pero antes de eso, hacer estas operaciones nos lleva a un sistema de la siguiente forma. A11 supra 1 x1, la primera fila no va a cambiar, ¿verdad? Exactamente la misma con la que empezamos. Que por cierto, aquí no les puse, pero estos B también llevan supraíndice 1. Okay. Entonces, esto se queda exactamente igual. Luego, este de aquí se va, queda 0 y nos queda un número que ya no sería este porque va a ser modificado por esta operación, pero que vamos a llamar A22 supra 2 por X2 más A23 supra 2 por X3 igual a B2 supra 2. Entonces, note que aquí este A22 no es el mismo A22 de aquí, ni este A23 es el mismo A23 de aquí. Simplemente los números se quedaron para tener la misma notación de índices, ¿sabes? Tener la posición que correspondería en la matriz de coeficientes, pero se cambió el supraíndice porque obviamente son distintos. Se realizaron operaciones entre ellos que muy seguramente cambiaron los valores. El caso es que nos quedó esto en la segunda fila. Ahora, esto de acá arriba sigue siendo la ecuación 1, pero esta es una ecuación 2', digamos. Y algo parecido sucedería en la ecuación 3, tendríamos aquí un A3, 2, supra 2, por X2, más un A, 3, 3, supra 2, por X3, igual a un cierto número, B3, supra 2. Y esto sería la ecuación 3', primas. Ok, lo importante aquí para desarrollar un método o un algoritmo que nos resuma este proceso de eliminación gaussiana es poder expresar estos A sub y J supra 2 en términos de los anteriores. Es decir, tomar estas expresiones que hicimos aquí con las filas y poderlas plantear de forma más explícita para los coeficientes. Entonces aquí, donde empecemos con los Bs. B sub I supra 2 sería igual a quién. Aquí ves este B sub I, aunque no lo he puesto, pero el I lo puse porque va a ser exactamente lo mismo para 2 o para 3. Entonces, hagámoslo con I igual a 2. ¿A quién sería igual B2? Siguiendo esta lógica de aquí, sería el B21, el que estaba originalmente en la fila 2, menos este multiplicador que nosotros pusimos aquí, este coeficiente, por el elemento que estaba en la fila 1. Así que para este término de aquí, el B22 supra 2 sería igual a
el B2 supra 1, que era el que estaba antes en esa posición, menos este número por el de la primera fila. Entonces, esto sería el B sub 1, perdón, el B sub I supra 1, que era el que estaba antes en la misma posición, estuvo bien, menos el multiplicador este o este coeficiente de aquí, L21 supra 1, por el elemento que corresponde a P sub I, pero en la fila 1. Entonces sería B sub 1 supra 1. La razón de escribirlo así es porque es exactamente lo mismo si yo aquí pongo para B2 y aunque bueno, de hecho hay un pequeño problemita. Para B2, para I igual a 2 sería así. Estamos. Pero para B3 hay una pequeña variación aquí. Para B3 supra 2 sería B3 supra 1 menos, pero ahora es este multiplicador que llamamos L31 supra 1. Y siempre B sub 1 supra 1. Ahora, ven las similitudes, ¿verdad? Tengo aquí 2, 3, 2, 3, 2, 3. Este 1 es el mismo, así que este no va a cambiar. Y este 1 es el mismo, no va a cambiar. Y los índices, los supraíndices, también son los mismos, no van a cambiar. El punto es que estas dos podemos simplificarlas en una sola, escribiendo lo que estaba antes. Entonces, voy a escribirlo así para que lo tengan de referencia y que no nos perdamos. Estas dos ecuaciones se pueden simplificar en una sola, escribiendo que B sub I supra 2 es igual a B sub I supra 1 menos L sub I 1 supra 1 por B1 supra 1. Y esto va a ser válido para igual 2 y 3. Entonces, esas dos ecuaciones que escribimos a la izquierda se pueden simplificar en una sola a través de esto. Y algo muy parecido se puede hacer con los coeficientes A sub y J. Solo que en este caso, pues sí lo voy a escribir directamente, porque si no tendría que escribir cuatro igualdades. Pero, okay. Entonces, y además, vea, A sub IJ supra 2, que son todos estos coeficientes de acá. Vamos a describirlos. Entonces, ¿cómo yo obtengo el elemento A sub IJ? Entonces, yo tomo el A sub IJ que estaba antes, supra 1. Y le voy a restar el multiplicador correspondiente. Si está en la fila 2, lo multiplico por el multiplicador L sub 2, 1. Y si está en la fila 3, lo multiplico por el multiplicador de la fila 3. Entonces, en otras palabras, voy a multiplicar esto, o voy a tomar aquí L sub I 1 supra 1. ¿Por qué I 1? Porque estos dos números eran L21 y L31. ¿De qué dependían? De la posición en la fila. Esto era para la fila 2 y este era para la fila 3. Y en lo que cambian es en el primer número. Ok. Entonces el A sub IJ supra 2 es A sub IJ supra 1 menos L sub I 1 supra 1 multiplicado por algún elemento A, pero ¿por quién es? El que está en la misma columna, pero de la primera fila. Entonces está en la fila 1, pero la columna J. De la primera fila. Y esto se cumple para I y J, los dos variando libremente entre 2 y 3.
Aquí no es que el i es igual a 2 y el j es igual a 3, sino que ambos i y j pueden valer 2 o 3 sin ningún tipo de problema. Entonces vean que con estas dos ecuaciones, con esta de aquí y con esta otra, yo he descrito el cambio que hice. Entonces en este primer paso, yo generé estos cuatro coeficientes de aquí y estos dos de acá. ¿Y cómo los generé? Con estas ecuaciones de aquí. Ok, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso de la eliminación gaussiana? Pues si este es distinto de cero, entonces proceder a eliminar el de abajo. Entonces, si A22 supra 2 es distinto de cero, entonces nosotros ¿qué haríamos? Tomaríamos la fila 3' y le restaríamos un cierto número que vamos a llamar L32 supra 2 por la fila 2'. ¿Y por qué así? O sea, ya pongámonos en un punto de vista crítico de por qué estoy poniéndole a los multiplicadores este número. Y es porque estos índices de aquí abajo es la posición en la matriz la cual voy a eliminar, el 3, 2. ¿Ok? ¿Y de qué es este supra 2 de aquí? Es simplemente el paso en el que estoy. Antes estaba en el paso 1, aquí. Y ahora estoy en el paso 2. De ahí viene el supraíndice. ¿Ok? Entonces, ¿pero quién sería ese multiplicador entonces? Este multiplicador, siguiendo la misma forma de los anteriores, es el que quiero eliminar entre el que voy a usar para eliminar. Entonces sería el A32 supra 2 entre el A22 supra 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, nos queda el sistema la primera fila que es exactamente igual que al principio, A sub 1, 1, supra 1, x1, A sub 1, 2, supra 1, x2, más A sub 1, 3, supra 1, x3, igual a B1, supra 1. De ahí en la segunda fila va a quedar exactamente igual, pero que en el paso anterior, es decir, en el paso 2, la fila 2 no se modifica, y nos queda A sub 2, 2, supra 2, x2, más A sub 2, 3, supra 2, x3, igual a B2, supra 2. ¿Y qué nos va a quedar? Este de aquí se va a hacer cero. Y estos dos van a modificarse. Nos va a quedar un A sub 3, 3. Supra 3. X3. Y un B sub 3, supra 3. Esta primera ecuación es la 1 con la que empezamos. Esta de aquí es la 2 prima. Y esta es una 3 prima. 3 biprima. Ahora, solamente nos haría falta decir quién sería esto de aquí. Fíjense que exactamente es lo mismo de lo de arriba. O podemos usar lo mismo de lo de arriba, solo que subiendo en uno los índices. Vea lo siguiente. B sub 3, 3, supra 3. No es otra cosa que B sub 3 supra 2 menos L3, L3 2 supra 2 por B sub 2 supra 2. Ok, ahora aquí probablemente no hace falta verlo así. Pero como estamos jugando con este problema para poder generalizar,
Fíjense que yo puedo escribir esto que está aquí exactamente de esta forma. P sub i, supra 3, igual a P sub i, supra 2, menos L sub i2, supra 2, por P sub 2, supra 2. Para i igual a 3. ¿Y para qué hago esto? Para que miremos la diferencia o la sutil diferencia entre, que escribo bien esto, entre esta ecuación de aquí, la que acabamos de escribir, la de B sub i, y la que hemos escrito en el paso anterior. Entonces, que está aquí. Perdón. Tengo B sub i supra 2 igual a P sub i supra 1 menos L i 1 por P i 1 supra 1. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Solo lo comenté justo antes de. Lo comenté apresuradamente, ¿verdad? Prácticamente, para obtener esto de aquí, lo único que tengo que hacer de la fórmula anterior es aumentar en 1 los supraíndices. Y no solamente eso, sino que este uno de aquí abajo en el L también aumentó a 2. ¿Ok? Entonces, en el paso 1, yo hice esto para los B. En el paso 2, yo hice esto. Y esto ya no nos interesa porque ya en el problema de 3x3 hasta ahí acabó, pero fíjense que si yo quisiera generalizarlo, aquel fue en el paso 1, este fue en el paso 2, y si yo llegase al paso K, suponiendo que pudiese, yo tendría B sub i supra K más 1 igual a B sub i supra K menos L sub i K supra K por B sub K supra K. Se entiende aquí la generalización, ¿verdad? Esto lo obtuvimos en el paso 1, esto en el paso 2. Por lo tanto, ahí la conclusión sería que, siguiendo en esa misma línea, en el paso K, tendríamos algo así. Entonces, quedémonos con esto porque esta se va a tomar importancia cuando generalicemos. Aquí nos apresuramos un poco a generalizar, pero para que después se haga más fácil verlo, porque esto lo vamos a ocupar después. Ahora, trabajemos con este A33, que es el único que nos hace falta por explicar cómo se consiguió. El A sub 3,3, supra 3, se consiguió tomando el A sub 3,3 anterior, el supra 2, y restándole el multiplicador A sub 3,2, supra 2, por el A sub 3,2, perdón, 2,3, sí, el 2,3, el de aquí, supra 2. Ok, este es más complejo de ver, porque aquí como están 3 y 3, como están 3 y 3, no es tan fácil diferenciar uno de otro, pero si yo lo expresas en términos de i y j, a sub i j supra 3 sería igual al a sub i j supra 3 menos el l sub i 2. Perdón, aquí era supra 2, porque es del paso anterior. Supra 2, L sub I2, supra 2, por A sub 2J, supra 2. Permítame. A sub 2J supra 2.
Entonces aquí obviamente no había una forma lógica de saber por qué este primer 3 tiene que ser i y el segundo 3 tiene que ser j, por qué no es i también. Aquí no es tan fácil verlo, pero es más que todo por la posición de los índices. El punto es que con que esto es cierto para i igual j igual a 3 en este problema. Pero si comparamos los procedimientos que se calcularon o que se utilizaron, mejor dicho, para calcular a sub i j supra 3 en el paso 1 y en el paso 2, veamos qué similitudes hay. En el paso 1 usamos que a sub i j supra 2 va a ser a sub i j supra 1 menos l i 1 supra 1 por a i j supra 1. Pero en este nuevo paso, en el paso 2, tenemos algo parecido. A sub i j supra 3, normal que hayamos subido 1 en el supraíndice, porque estamos aumentando de paso, y es el a sub i j supra 2, aumentamos de paso, menos l sub i 2 supra 2 por a sub 2 j supra 2. De nuevo, lo único que cambió fue que estos supraíndices aumentaron en 1 y este número de aquí en medio, el i1 y el 2 y el 1j, se cambiaron por i2 y 2j. Entonces, eso nos permitiría generalizar esta situación a que a sub i j supra k sería supra k más 1, porque siempre va 1 en adelante, sea igual a a sub i j supra k menos l sub i k supra k por a sub k j supra k. Y de nuevo, este mantengámoslo por ahí porque nos va a servir para la generalización. Pero bueno, básicamente al seguir estos procesos o este procedimiento, yo transformé mi sistema a un sistema triangular inferior, perdón, triangular superior. Y con este se puede poderlo resolver a partir de sustitución hacia atrás, siempre que este sea distinto de 3, perdón, este sea distinto de 0. Ahora, abordemos rápidamente qué pasaría o qué debiese pasar si alguno de estos que dije que eran distintos de 0 fuese igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué hubiese pasado si el A22 fuese distinto de 0? Aunque bueno, hay una hipótesis inicial que no les comenté, pero que quizás debía haber agregado. Considera el siguiente sistema de 3x3 consistente. Consistente es que tiene solución. Aunque no solamente quiero que tenga solución, sino que tenga solución única. Así que, simple y sencillamente, con solución única. Sabemos que para que el sistema tenga solución única, eso se traduce en que la matriz de coeficientes sea no singular. Así que es simplemente adaptar las palabras. Entonces, pero vamos detrás hacia adelante para no perdernos. ¿Qué hubiese pasado si este fuese igual a cero? Entonces, simplemente hubiese intercambiado las filas 2 y 3. Simplemente las intercambio. ¿Y qué hubiese pasado si las 2 y los 2 fuesen igual a cero? No se puede. No se puede porque la matriz de coeficientes que quedaría no sería singular. Así que uno de estos dos tiene que ser distinto de cero, forzosamente. Si no, el sistema no tiene solución única. Lo mismo sucede en el paso anterior. ¿Qué pasa si el A11 fuese igual a cero? Entonces, alguno de estos dos tiene que ser igual a cero. Perdón, alguno de estos dos debe de ser distinto de cero. El que lo cumpla, vamos a sustituirlo con él.
Decir, si el A21 es distinto de 0, pero el A11 es igual a 0, entonces intercambiamos fila 1 y 2. Si resulta que los dos primeros son iguales a 0, pero el último no, entonces intercambiamos fila 1 y 3. Y ya está. ¿Ok? Entonces, si el sistema tiene solución única, está garantizado de que se puede llegar a este sistema triangular y superior. Por eso. Entonces, si el sistema tiene solución única, siempre vamos a poder hacer esto, este procedimiento. Ok. La situación ahora está. Notemos que si L es una matriz definida de esta forma, 1, 0, 0, L, 2, 1, supra 1, 1, 0, L, 3, 1, supra 1, L, 3, 2, supra 2 y 1. Si L es esa matriz y U es esta matriz, A sub 1, 1, supra 1, A sub 1, 2, supra 1, A sub 1, 3, supra 1, 0, A sub 2, 2, supra 2, A sub 2, 3, supra 2, 0, 0, y A sub 3, 3, supra 3. Entonces, L por U, la multiplicación de matrices, ¿cómo me quedaría? El primer elemento, mejor dicho, toda la primera fila quedaría A sub 1, 1, A sub 1, 2, supra 1 y A sub 1, 3, supra 1. Entonces, primera fila de L por primera columna de A me da este. Primera fila de L por segunda columna de A de U me da esto. Primera fila de L por tercera columna de U me da esto. Entonces ahí está. Ahora vamos con las otras filas. Para el elemento 2, 1, tengo L2, 1 por A1. Tengo L2, 1 supra 1 por A1, 1 supra 1. ¿Okay? En el elemento 2, 2 tengo L2, 1 supra 1 por A1, 2, supra 1 más A2, 2, supra 2. Y en este tengo algo parecido. Tengo AL2, 1, supra 1 por A1, 3, supra 1 más L2, 3, supra 2. Ok, ahora este de aquí, el 3, 1, sería L3, 1, supra 1 por A1, 1, supra 1. Este de aquí, el elemento 3, 2, sería, vamos a ver, L3, 1. Supra 1. Okay. Por A1, 2. Supra 1. Más L3, 2. Supra 2. Por A sub 2, 2. Supra 2. Ok. Y el último sería L31 supra 1 por A sub 1,3 supra 1 más L32 supra 2 por A sub 2,3 supra 2 más A sub 3,3 supra 3. Ok, ¿y a qué nos llevará todas estas operaciones?
Pues el primer elemento queda igual, vamos a ir trabajando por columnas ahora, es el A11 supra 1. Ahora, este de aquí, este producto lo podemos calcular fácil porque L21, lo calculamos aquí arriba, L21 es esto. Entonces observe usted que el L21 y el L31 tienen una forma en común. Y es que L por I1 supra 1 es igual a sub I1 supra 1 entre A sub 1,1 supra 1. ¿Y qué pasaría si pasamos a multiplicar el A sub 1,1 supra 1 por el L? Nos queda simplemente el A sub I1 supra 1. Ok, entonces, si yo tengo que L21 supra 1 es igual a esto, entonces en esta multiplicación se cancelaría el A sub 1,1 supra 1, ¿no? Para que sea más evidente, esto es A sub 2,1 supra 1 entre A sub 1,1 supra 1, todo esto por A sub 1,1 supra 1. Y algo parecido sucede aquí. Tengo A sub 3,1 supra 1 entre A sub 1,1 supra 1 por A 1,1 supra 1. Al final aquí se van a cancelar estos dos y estos dos. Ok, sigamos desarrollando un poco más aquí. Okay, esto es. Esto queda igual. Ahora, con este de aquí, fijémonos en algo. Fijémonos en qué. Eso que nos quedó ahí es exactamente esta misma ecuación, pero pasando a sumar este término. A sub i j supra 2, evaluamos en i y j igual a 2, los dos iguales a 2. Nos queda que a sub 2, 2 supra 2 va a ser igual como a sub 2, 2 supra 1 menos todo esto de aquí, evaluado en i y j iguales a 2. Entonces, si yo despejo todo esto, nos va a quedar que prácticamente todo lo que quedó en el elemento 2, 2 es esto, a 2, 2 supra 1. Pero tenemos algo de chance. Fijémonos bien. Aquí, este A sub 2, 2 supra 2. Esto lo voy a copiar. Ese A sub 2, 2, A sub 2, 2 supra 2 es A sub 2, 2 supra 1 menos L sub. Y 1. O sea, 2,1 supra 1 por A sub 1J supra 1. Y aquí se va a cancelar este con este. Ok, ahora aquí va a aparecer algo. Aquí vamos a tener que hacerlo en dos pasos. Porque primero, este L32 por A2 va a suceder algo como esto. Vamos a tener A sub 3,2 supra 2 entre A sub 2,2 supra 2 por A sub 2,2 supra 2. Entonces aquí se cancela este con este. Ok, aquí nos va a quedar A sub 1,3 supra 1. Aquí vamos a tener L21 supra 1, A sub 1,3 supra 1,
más, y este A23 supra 2, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Va a ser el A23 supra 1. Menos L21 supra 2 por A13 supra, perdón, eran supra 2, eran supras 1. Y aquí se va a cancelar este con este. Y por último, este de aquí, L31 supra 1 por A13 supra 1 más L32 supra 2 por A23 supra 2. Y este A33 supra 3 vamos a tener que expandirlo también, porque resulta ser igual a A33 supra 2 menos L32 supra 2 por A23 supra 2. Entonces, en esta última se cancela esto con esta. Ya solo nos quedan unas cuantas simplificaciones más. Ya casi terminamos esta simplificación. Aquí está el 1,1 supra 1. Abajo el 2,1 supra 1. Abajo el 3,1 supra 1. Aquí ya nos quedó el A1,2 supra 1. Aquí el A2,2 supra 1. Y aquí nos quedó L31 supra 1 por A12 supra 1. Y nos quedó el A32 supra 2 aquí. Entonces vamos a expandirlo. Ese A32 supra 2 es A32 supra 1 menos L31 supra 1 por A12 supra 1. Y aquí este se cancela con este. Okay. Y nos queda por último A13 supra 1. A23 supra 1. Y nos queda simplificar este también, porque aún tenemos L31 supra 1. A13 supra 1. Y más esto. Pero esto se expande igual que este de aquí. Y nos queda A33 supra 1. Menos L31 supra 1 por A12 13 supra 1. Entonces se cancela este con este también. Finalmente, nos quedó esto. 1,1 supra 1, 2,1 supra 1, 3,1 supra 1. 1,2 supra 1, 2,2 supra 1, 3,2 supra 1, y esto es de aquí también. ¿Y qué es esto? Esto es la matriz de coeficientes del sistema original. O sea, si al sistema original lo hubiésemos llamado, lo hubiésemos escrito de la forma AX igual a B, entonces la matriz de coeficientes es exactamente lo que nos quedó aquí. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este pequeño ejercicio de juguete? Que con el sistema o el proceso de eliminación gaussiana, yo puedo construir matrices L y U, tales que L por U resulta igual a A. En otras palabras, el sistema de eliminación gaussiana me permite construir una factorización LU para cualquier matriz que tenga o que represente un sistema de ecuaciones con solución única. En otras palabras, para toda matriz, aparentemente toda matriz singular. Ok, pero examinemos un momentito más cómo es la estructura de la matriz L y de la matriz U.
La matriz L son prácticamente todos esos multiplicadores que, con los que hacíamos las eliminaciones de fila. Vean que el elemento que utilicé yo para eliminar el A1, el A2-1, fue el L2-1. Y el hecho de ponerle el, como subíndices 2-1 no era por, no era solo por que estamos eliminando el elemento 2-1, sino porque es la posición en la matriz L. Lo mismo pasa con el L3-1 y el L3-2. Están ubicados exactamente en la posición del término que eliminamos con esos multiplicadores. Entonces, con esos multiplicadores nosotros construimos la matriz L, triangular inferior unitaria. Y la matriz U no es otra cosa que la matriz que queda al proceso de eliminación gaussiana. Que tiene una particularidad o una propiedad que se puede observar aquí. Y es que en la primera fila es la matriz original. La segunda fila es la matriz que queda después del paso 2. Es la, o mejor dicho, es la segunda fila que queda después del paso 2. La tercera fila de U es la tercera fila de la matriz que queda luego del paso 2. Y así. En otras palabras, la matriz U se va construyendo por filas, mientras que la matriz L se va construyendo por columnas, porque los primeros dos que encontramos fueron estos, el L2-1 y el L3-1. Y luego en el siguiente paso encontramos el L3-2. Entonces, esa es una propiedad que sucede cuando hacemos este tipo de factorización LU. La matriz L se construye por columnas en cada paso y la matriz U se construye por filas en cada paso. ¿Okay? Entonces, repasen bien este problema que, aunque fue de juguete y quizás fue demasiada extensión para un problema más o menos sencillo, pero es que realmente ver el trasfondo de lo que se hizo en este ejercicio va a permitir ver con mucha facilidad el proceso de eliminación gaussiana en general para una matriz de tamaño K, lo cual vamos a hacer mañana, sin toda la deducción que acabamos de hacer, por eso es el objetivo del ejercicio de juguete. Que ya en general solo sea de ensamblar. Entonces vamos a ver los pequeños detalles que cambian cuando ya uno lo generaliza a una matriz de n por n y vamos a ver las condiciones de existencia y unicidad para una matriz o para un sistema de este estilo. Es decir, vamos a saber cuándo hay una factorización LU para una matriz. Y vamos a ver cómo se vería esa factorización LU para una matriz en general. ¿Okay? Y vamos a ver si la clase de repaso me parece que ya la subí en el rato de 1 a 3, si no me equivoco. Pero voy a revisar. Y la de hoy sí, se la voy a subir también. Pero la de la repaso sí ya estaba subida. A ver. Sí, ya está subida la de repaso. Y por cierto, solo pues si no lo habían notado, cada parcial tiene su respectiva pestaña en el campus, ¿verdad? Así que los videos a partir de hoy van a aparecer en la pestaña de segundo parcial. Y con respecto a la pregunta que me hicieron, la tarea, esa tengo pendiente también colocarla en el campus, es cierto. No me acordaba que no las había puesto en el campus, pero en sí, ustedes la pueden entregar a partir del día del examen hasta el domingo. Bueno, en todo caso, en el caso de ustedes, serán solamente 2 días, ¿verdad? Pero igualmente, sería durante el sábado o más tarde el domingo. Los ejercicios son los mismos que escribió por Telegram. Correcto, sí. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, entonces vamos a quedar ahí, aquí por hoy. Vamos a continuar mañana. Tengan feliz tarde. Y pues ya saben, cualquier cosa, qué pregunta me escriben y en la brevedad les respondo. Gracias, Liv. ¿Listo? Gracias.
Feliz tarde, Lee. Gracias, igual.